Pues mis amigos, estamos llegando ya aquí a lo que es el Estadio de los Tomateros. Sin duda aquí en Culiacán y en todo lo que es Sinaloa se vive con demasiada pasión el béisbol. Hemos estado platicando y yo creo que del 100%, un 85% se inclina por el béisbol. Apasionados por los Tomateros, un equipo de la Liga del Pacífico. Ahorita estamos aquí en el estadio, entramos para conocerlo. La verdad es que nos dieron acceso para conocer el estadio. No hay partidos, la liga comienza hasta octubre, hasta el mes de octubre va a empezar la Liga del Pacífico. Y así es, cuando tú llegues a venir para acá, pues date la oportunidad de apreciar de un partido de béisbol en este estadio. La verdad es que ahí tiene la pantalla más grande de Latinoamérica. Es un estadio con capacidad para más de 20,000 personas. Es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Vienes, tomas unas buenas chelas, disfrutas de un buen partido de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, este es el Estadio de los Tomateros. Una visita que sin duda tú debes de hacer cuando vengas acá a Culiacán. Pues esta es la casa de la Nación Guinda, que es el equipo de los Tomateros de Culiacán, un equipo de béisbol profesional que participa en la Liga Mexicana del Pacífico. Este estadio fue inaugurado el 9 de octubre del 2015. Anteriormente jugaban en el estadio General Ángel Flores, el cual se utilizó por más de 66 años. Sin embargo, en febrero del 2015 ese estadio se demolió en su totalidad. Y en el mismo terreno se construyó este nuevo estadio. Y ha sido escenario de 3 series finales, 3 campeonatos de Liga Mexicana del Pacífico y una serie del Caribe. Este equipo fue fundado en 1965. Cuenta en su haber con 13 campeonatos de Liga y 2 campeonatos en Serie del Caribe. Estamos entrando aquí en el Salón de la Fama de los Tomateros. Algunos de los jerseys, bats, pelotas que han hecho historia de este gran equipo. La placa de campeones. La historia más destacada de ellos. En recortes, periódicos, sus primeros trofeos. Ahorita es un equipo que es bicampeón. Ahí está el jersey de los bicampeones. Sus trofeos de las series del Caribe. Los países que ha ido a participar representando a México. Y bueno, aquí están todos sus trofeos. Todos los trofeos que han ganado los Tomateros. Desde el más antiguo, de 66-67, hasta los más actuales. Aquí en el Salón de la Fama están los inmortales que han hecho de este equipo lo que hoy es, de los más grandes de la Liga del Pacífico. Ya si quieren conseguir su jersey oficial, bueno, esta es su tienda, la tienda autorizada de los Tomateros. Es
vamos a seguir el recorrido. Ya conocimos un poco de la cultura beisbolera, de las tradiciones por acá, de sus estrellas, de todo lo emblemático que es este equipo. Pues este fue el estadio aquí de Culiacán, de béisbol, de los Tomateros. Nos hubiera gustado ver un partido de béisbol, pero en estas fechas no hay ahorita liga. Así que vamos a seguir disfrutando de la aventura por Culiacán, conociendo un poco más. Vamos a seguir buscando algunos destinos de interés para cuando tú andes por acá puedas sacarle provecho a tu visita. Así es que pues vámonos a seguirle dando.